Uno más para la escuadra más exitosa. El Sporting, pero va el mono. Va el mono en el final, se lo pone a la cola. Va el mono, Mariano Altuna, se juega todo Altuna. Va la última curva, Canapino, se le mueve un poquito la trompa. Va el mono Altuna, insiste por afuera. Veremos en el final, se tira el mono. Bloquea, casi pone una rueda en el pasto. Se tira el mono. El mono Altuna, Canapino por afuera. Altuna por adentro, Canapino por afuera. Altuna por adentro. ¿Quién gana? ¿Quién es campeón? Va la par, va el mono, el mono, el mono, Canapino. Siguiente largo, Canapino, 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 Altuna, 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 Altuna es el campeón. Le ganó por el hocico. Definición extraordinaria. El mono y Canapino siguieron de largo. La computadora me dice que el mono Altuna por con el reloj. ¿En cuánto? Nueve milésimas. Ganó el mono. A ver, mirá cómo se jugó el mono. En la curva, Bucho se tiró con todo. Frena. Ahí Canapino cierra. No. Se manda el mono. Ahí no, Canapino a la chapa. Ahí va otra vez el mono. Recta principal. Van los dos. Ninguno ya tenía en mente hacer la curva, ¿no? Siguieron derechito y en la línea de sentencia. Según la computadora, mientras la deportiva dice maniobra en estudio de los autos 27 y 86. Hay, que son Altuna, Altuna y Canapino. Altuna toca con el neumático delantero izquierdo, toca la tierra. Pero hay que revisarla. Mirá, ¿ves? Sí, pero ahí no lo pasó.